Marta Lorena Alvarado, madre del preso político Melquisedec Antonio López, quien tiene más de 10 meses de estar detenido ilegalmente, afirma que no se va a cansar de exigir justicia y libertad por su hijo. Él es un hombre fuerte. Mi hijo siempre me da fuerza, me dice que está bien, que él tiene que salir de ahí, que Dios es justo, que él es inocente, que nosotros sabemos pues de que el gobierno, la dictadura los acusó para encarcelarlos, para sujetarlos, para callar sus voces. Pero yo sé que mi hijo está mal, yo puedo ver en sus ojos la cárcel, la tristeza. Él nunca ha estado preso, jamás. Mi hijo no tiene ningún antecedente. Él no ha sido un hombre de mundo, de andar ahí padeciendo cosas, y para él ese es otro mundo. Para mi hijo el estar ahí es otro mundo, es increíble. Nosotros nunca nos imaginamos que por alzar las banderas, alzar nuestras voces, este gobierno iba a arremeterla así de esta manera contra el pueblo. ¿Qué ha sido lo más difícil usted como madre de preso? Es difícil para una madre criar tus hijos, educarlos, enseñarles en la vida lo bueno. Y nunca, nunca la madre que hemos sabido criar nuestros hijos nos preparamos para tener un hijo tras la reja. Que te acusen a tu hijo y te señalen ante un juicio, un juez, un fiscal, policías corruptos, y que te señalen a tu hijo de delincuente, eso es lo más doloroso que puede sentir una mujer. Detalló que su hijo está siendo acusado por robo agravado. Por él y por todos los presos políticos, dice que está realizando actividades cívicas para pedir la liberación de todos los manifestantes privados de libertad. Mi hijo tiene 318 días de estar secuestrado. Lo acusan de un robo a MPM. Nosotros lo hemos defendido de una y mil maneras. Una vez que tocamos hace como unas dos semanas la Comisión de la Verdad, la Justicia y Paz, ahí nomasito me cayó la condena de mi hijo de 4 años de cárcel. Noticias 12, Armando Amaya.